Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Seguimos platicando con la directora general del CENEPRET, la licenciada Pilar Abreu. Y nos dice ella que lo más importante en todo esto es involucrar a la gente. A propósito de la gente, creo que hay una idea muy arraigada sobre esto de la prevención del delito. Uh-huh. Algunos dicen es mito, no es real, no se puede prevenir un delito. Hay maldad en el mundo, después escuchamos qué dicen, ¿no? Yo mismo he pensado, no tengo nada en mi vehículo y de repente me lo encuentro cristaleado. Yo previne, no dejé algo a la vista. Uh-huh. ¿Qué le decimos a esa gente, licenciada? Bueno, definitivamente el tema de violencia es un tema mundial. Es un tema de nuestro país y Tabasco no es la excepción. Estamos viendo que la violencia se ha incrementado. Pero lo que tenemos nosotros que hacer, tanto gobierno como ciudadanía, es entender cuál es el origen. Entendiendo nosotros el origen, nos vamos a poder involucrar. Tenemos que crear jóvenes y familias que sean corresponsables. ¿Qué significa esto? Asumir tu propia responsabilidad de lo que sucede. En la medida que mucha gente va a decir, porque yo lo he escuchado muchas veces, sí, pero yo me porto bien, yo hago bien las cosas, yo, mi familia bien. Habría que ver también a veces hasta dónde, ¿no? Tan fácil es como escuchar que a la vecina de al lado, a lo mejor su esposo la golpea, y no hacer la denuncia. El dejar de hacer algo también es ser parte de lo que sucede en nuestro entorno. O sea, todos tenemos una responsabilidad como comunidad, y esa es la que tenemos que asumir. En el entorno familiar es lo mismo. Mucha gente dice, bueno, pero mis hijos se portan bien, ¿verdad? Aparentemente. Entonces, ¿hasta dónde estás involucrado con tus hijos, con tus hijas? ¿Hasta dónde los conoces realmente, no? Entonces, todos los jóvenes hemos visto también que las cifras de las personas que cometen algún acto violento desafortunadamente son jóvenes. Pero este joven es hijo de alguien, es nieto de alguien, es sobrino de alguien. Entonces, quiere decir que este joven no está llevando, no tiene un liderazgo o no hay un líder positivo a quien seguir. Su líder seguramente es alguien que no lleva una buena relación en la sociedad. Hemos encontrado jóvenes con los que hemos trabajado que para ellos es muy normal que el tío venda drogas, es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. O que su mamá sea golpeada, es normal. Si ellos lo ven normal, la violencia ya está introyectada dentro del seno familiar. ¿Lo van a replicar? Simplemente lo replican. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Yo creo que cuando en nuestro país y en Tabasco entendamos todos que somos de alguna manera corresponsables, tanto por lo que hacemos como por lo que dejamos de hacer, yo creo que es en el momento que vamos a empezar a ver cambios. No aislarnos, es la clave. Esa es la clave, ¿no? Y yo tengo mucha fe en la humanidad, muchísima, porque en este trabajo, bueno, en materia penal he trabajado prácticamente desde que soy estudiante. Posteriormente me tocó hacer la maestría en criminología, en ciencias penales y criminología. Entonces, en todo este tiempo me ha tocado ver lo bueno y lo malo constantemente. Donde hay algo malo, hay algo siempre muy bueno. Y no se puede perder, no podemos perder la fe en la humanidad. Serían innumerables los casos que puedo aquí platicar, pero de los más recientes hicimos en 2016 un proyecto socioproductivo dentro de la cárcel de mujeres. Y al principio, pues notamos que obviamente no creían en el proyecto o no estaban muy entusiasmadas. Ahí nos tocó ver, ¿verdad?, cómo adoptaron ese proyecto. Consistió en hacer una panadería, pero no únicamente pones la panadería y ya, sino que se pone la panadería, se les da terapia psicológica, habilidades para la vida, en fin. Muchas de ellas ya durante la terapia van manifestando por qué delinquieron, ¿no? La mayoría es por seguir a una pareja, ¿no?, que las lleva en este camino, por apoyarlos, por verse solas, muchas causas, ¿no? Obviamente saben que no hicieron bien. El delito que hayan cometido no lo hicieron bien, pero muchas de ellas quieren ser incluso un referente hacia otras mujeres para que no cometan ese delito.
Entonces crearon ellas, se apropiaron de esa panadería, la panadería sigue funcionando, ¿verdad? Nosotros ya no estamos destinando recurso ahí porque fue un proyecto que se, como dije hace un momento, se planeó, se desarrolló, ¿verdad? Se implementó, se evaluó y hasta ahí. ¿Y se quedó dónde? En la Dirección General de Reinserción Social. Obviamente la Dirección General de Reinserción Social le dio mucho apoyo al proyecto y actualmente sigue funcionando. A eso me refiero con buenas prácticas. Nos tocó escucharlas y la verdad que es conmovedor escucharlas, como ellas quisieran poder hacer más, no solamente por ellas mismas, sino por la sociedad. Y a la larga, cuando tengan la segunda oportunidad, cuando ya hayan cumplido sus condenas, podrán tener un nuevo estilo de vida. Así es, y no necesariamente volver a reincidir, ¿verdad? Incluso quiero destacar el nombre, la panadería se llama El Sabor de la Esperanza. Ellas le pusieron ese nombre. Entonces yo creo que es representativo de lo que el ser humano puede hacer y cambiar. El ser humano siempre puede cambiar, siempre, para bien. No se trata, por supuesto, de estigmatizar a nadie, pero hemos visto también, así como los jóvenes, que a las mujeres, ya que hablaba de ellas, participar más en actos delictivos. Así es, también. Es parte de la actividad, entre comillas, productiva, ¿no? Así como hay quien busca una manera fácil de, vuelvo a poner entre comillas, de salir adelante a través de una conducta no lícita. Normalmente la mujer en otras épocas estaba dentro de casa. Actualmente también ya está en el, convive, bueno, vaya, en el exterior, de como debe de ser. Entonces también elige lo bueno o lo malo. Es una cuestión de decisión de cada persona. Que esto no tendría que oponerse tampoco a las oportunidades que tienen ellas Por de hacer supuesto. otras cosas en distintas áreas, ¿no? Así es, y esa es la preocupación del gobierno del Estado, de dar los elementos para que siempre haya algún proyecto productivo en los diferentes ámbitos, tanto en el ámbito económico, social y en el ámbito de desarrollo. Entonces, en esos tres ámbitos se impulsa el desarrollo económico de las familias y al desarrollar esta parte económica también das brindas mayores oportunidades. Que es lo que finalmente yo creo todos buscamos como sociedad, Claro. ¿no? Una segunda Ahora, oportunidad. podemos hablar de un ABC de prevención, vamos a, o voy a llamarle así, al corto plazo. La cultura, la educación, hacer conciencia de que todos tenemos que contribuir va a llevar su tiempo, Ah, pero para totalmente. prevenir delitos, podemos hablar de un ABC. Bueno, espero contestar la pregunta. La prevención de la violencia y de la delincuencia se analiza, se estudia, se implementa desde tres niveles de prevención, se les llama primario, secundaria y terciario. En el nivel primario es anticiparse totalmente a cualquier acto delictivo, ¿no? Tanto actos delictivos como factores que favorecen en la delincuencia, ¿no? Esa es la primaria. La secundaria es, digamos, cuando ya ves un foco amarillo. Ya ves, por ejemplo, adicciones, pandillerismo, violencia intrafamiliar, todo eso te indica que es el medio propicio para que se desate algún tipo de delito, ya sea hacia una mujer, ya sea que un joven lo cometa, ya sea que un adulto lo cometa, ¿no? Ya empiezas a ver que son factores que te indican que hay mucha posibilidad de que se cometa un delito, ya sea en una comunidad, en un sector o en un área geográfica determinada, ¿no? Y la prevención terciaria es cuando ya se tuvo algún conflicto con la ley y lo que se busca es que no se vuelva a repetir. En ese sentido, estamos nosotros trabajando un programa que se diseñó en SENEPRED y somos el primer estado y creo el único estado que ha desarrollado un programa como tal y se llama Servicio Social a Favor del Estado. Este programa se realiza por la necesidad que había ahora con el nuevo sistema de justicia penal, con estas nuevas reformas, se dicta lo que son las medidas de no cautelares. La persona comete un delito Menor. menor, por llamarle de alguna manera, es primo delincuente, Sea, primera vez la que primera vez delinque. que delinque, y entonces a esta persona, digamos que el Estado o la autoridad federal o estatal considera no cautelar. Entonces es una manera de decir, a ver, tú vas a cometiste algo, no te vamos a cautelar, pero, y ahí viene el pero, ¿no? Tienes que hacer ciertas condiciones.
Una de esas condiciones es prestar servicio a favor del Estado. Entonces, no había... Perdón, como hemos visto en las películas, se hace en Estados Unidos, por ejemplo. Como se hace en otros sistemas de justicia. Que en México no existe, o sea, no aplica todavía. Estamos aplicando muchas de esas cosas actualmente, ¿no? Pero obviamente era algo nuevo para nosotros. Y como además estábamos también a nivel nacional, estábamos en esa parte de ir implementando todas las estrategias para atender el nuevo sistema, en ese momento, cuando nosotros entramos en escena con este programa, no había... todavía en ese momento un área encargada de eso. Entonces, la Autoridad Judicial Federal fue la que nos solicitó si podíamos colaborar con ellos. Pues nosotros, fue nuestra oportunidad de atender prevención terciaria. Claro. Dijimos, claro que sí, vamos a hacerlo. Para los primodelincuentes, como hablamos. Así es. ¿Le parece que nos cuente sobre las actividades que se pueden desarrollar en ese tenor ahora que volvamos a esta siguiente pausa? Claro que sí, con mucho gusto. Volvemos. Es que me gustas tú.